Bai. Bueno, eguno guzti hoi, eta mila esker prentxaurreko honetara etortzeagatik. Gaur, ia gehienak streamin bidez jarritzen duzue, eta ongi etorriak eta mila esker betare zuen esfortzuagatik. Eta etorri zareten hoi, noski, bereziki. Gaurkoan, ekonomia zirkularari buruzko nazioarteko hirugarren topaketa izango dugun jardunaldiaren aurkezpena da, eta nerekin ikusten duzuen bezala Jon Olaeta, Espainiako biziklatze industrien federazioko presidentea, eta Europako koordinatzailean edo federazioan ere kidea da. Hasieratik egon da gurekin, eta mila esker bereziki berari gurekin egoteagatik gaurkoan ere eta hirugarren topaketa honetan ere. Eta Monika Pedreira ingurumen zuzendaria denok ezagutzen duzuen bezala. Tenemos el tercer encuentro internacional de economía circular. Como he dicho, contamos con Jon Olaeta. Desde el principio ha sido nuestro colaborador y acompañante en estos encuentros. Sin ellos no hubiera sido posible impulsarlo. Tenemos a la EURIC, también la Federación Europea de las Industrias del Reciclaje, de la que es miembro, y él es el presidente de la Federación Española de Reciclaje. Y, por supuesto, el Departamento de Medio Ambiente y su directora, que ha sido, pues, bueno, alma mater también de estos encuentros. Os reconozco que para nosotros, como Diputación, y a mí personalmente, me produce una especial satisfacción, ¿no?, el poder hablar del tercer encuentro internacional y la verdad es que cuando lo iniciamos hace 3 años quizás no éramos conscientes de que solamente en 3 años íbamos a tener una consolidación de un congreso de este nivel. Este año vamos a tener 3 jornadas, que luego Mónica dará los detalles de las 3 jornadas, pero bueno, se nos está quedando incluso corto, ¿no? Nos falta una semana para celebrarlo y ya tenemos el doble de inscripciones del año pasado, y eso que la situación, como veis, no acompaña. Esto, ¿por qué empiezo por esta aseveración o por esta información? Porque creo que, sinceramente, en una situación de crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo, tenemos que mirar al futuro y tenemos que poner las bases del futuro. Quizás, por eso digo que quizás hace 3 años no éramos conscientes o no éramos conscientes del todo del impulso que iba a coger la economía circular como concepto de transformación de nuestra sociedad y de nuestra economía, ¿no? En un territorio como Guipúzcoa, la industria será circular o tendrá muchísimas dificultades competitivas y de posicionamiento, no solamente en el territorio, sino en Europa y en el mundo. La industria es muy consciente, la industria del territorio es muy consciente de esa situación y precisamente el hecho de que tengamos 3 jornadas y una jornada por completo se dedique a las industrias del territorio, que tienen mucho que enseñar, mucho que mostrar de los caminos que se han recorrido hasta llegar a donde estamos y el impulso de futuro que vamos a tener, y al mismo tiempo la tercera jornada van a ser los emprendedores y cómo el emprendimiento es un concepto que ya es un requisito y no es un valor añadido. Y lo digo a conciencia. Por supuesto que es un valor añadido, pero empieza a ser un requisito que todo aquello que diseñemos, aquello que fabriquemos y aquello que estudiemos el ciclo de vida de los productos tenga el concepto de economía circular totalmente tenido en cuenta y esté implicado en todo lo que se hace. No voy a extender mucho más. Creo que empezamos el año desde el punto de vista de los encuentros, de las jornadas que impulsamos desde el departamento. Ya lo fue el año pasado, ya lo fue incluso la primera jornada que celebramos, pero este año la verdad es que empezamos con fuerza y con fuerza en una situación complicada, como he dicho, pero que nos va a permitir, evidentemente, poner en valor todas las políticas que se están impulsando desde todas las administraciones, vamos a decirlo, pero especialmente en esta diputación hemos sido especialmente sensibles con esta materia y lo quería poner sobre la mesa. Siempre hemos dicho que nuestro objetivo era que en el 2030 tuviéramos el doble de empleos y el doble de actividad en este ámbito. Y cuando lo decíamos hace unos años,
o hace un par de años nos decían que, bueno, pues que eso era un poco exagerado quizás. Hoy estoy seguro, por lo que he dicho anteriormente y lo veremos en estas jornadas, que vamos a cumplir con creces esa transformación de nuestra industria y nuestra economía. Y la verdad es que en ese sentido, hay que decirlo claramente, tenemos una sociedad absolutamente dinámica e implicada. Es un encuentro que es internacional y cuando decimos que es internacional, no solamente por lo que representa John, que ahora le daré la palabra a él, sino porque verdaderamente los ponentes y la proyección que tiene que tener este concepto para la transformación, como decíamos, de nuestra economía y nuestra proyección internacional es fundamental. Y por tanto, pues consolidado en 3 años, consolidado gracias, como he dicho, a la FER, a la URIC y también a la Universidad del País Vasco, que no me quiero olvidar, porque a través de sus aulas de economía circular, el impulso y la colaboración en este ámbito son fundamentales. Y aquí sí que mezclamos lo que es la universidad, lo que son los centros tecnológicos, lo que son la industria, como decía, y también las administraciones implicadas, ¿eh? Por tanto, veremos lo que da de sí, pero verdaderamente muy ilusionados porque se celebre este tercer encuentro, que lo que va a posibilitar es que se consolide como uno de los encuentros de economía circular más importantes del Estado, de España, y por tanto creo que, bueno, es de plena satisfacción que lo podamos celebrar la próxima semana. Tabesteri gabe, Jon, zurea da hitza, eta mila esker etortzeagatik, berriro ere. Bueno, egunon danoi, lehendik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Gipuzkoako Aldundiari ekonomia zirkularreko nazioarteko topaketa honen 3. edizioa antolatzeko egin duen ahaleginetik. Batez ere, egungo egoera konplexu honetan. Eskerrak eman nahi dizkiet ingurumen diputatori Jose Ignacio Asensio eta ingurumeneko zuzendariari Monika Pereira berriz ere ekitaldi honetan parte hartzeko egindako proposamenagaitik. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Diputación de Guipúzcoa su esfuerzo por la organización de esta tercera edición de este Encuentro Internacional de Economía Circular, sobre todo en una coyuntura tan compleja como la actual. Agradecimiento que personifico en don José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente, y Mónica Pereira, directora de Medio Ambiente, que de nuevo han querido contar con la participación de nuestra federación en este gran evento. Danok dakigu mundu mailan jasaten ari garen pandemia honek inpaktu ekonomiko gogorra eragiten ari dela, berreskurapen sektorean. Ekonomia zirkularren garapenean eta haren beharrezko eta presazko ezarpenean. Como presidente de FER, principal representante de la industria del reciclaje del Estado, permítame, antes de analizar el programa de esta tercera edición del encuentro, hacerles un breve resumen de la situación actual de nuestro sector a raíz de la pandemia sanitaria provocada por el coronavirus. A pesar, desde que el primer decreto de estado de alarma, allá por marzo, la gestión de residuos fue declarada como actividad esencial y, por tanto, las empresas no fueron obligadas a cerrar, lo cierto es que esto se tradujo en un servicio de mínimos. Ejemplo de ello es que en algunos flujos de residuos la actividad en las plantas de tratamiento se redujo en un 70% y la estimación media para toda la industria del reciclaje realizada por FER supone una disminución en su actividad de un 40%, con una lenta recuperación basada principalmente en los mercados internos locales hasta la actualidad. Por tanto, el impacto económico del COVID-19 está siendo muy duro para el sector recuperador y desde FER estimamos que la industria de reciclaje tardará al menos 2 años en volver a las cifras de actividad previas a esta crisis sanitaria. Para atenuar este impacto, no solo para nuestra industria, sino para el resto de actividades económicas, es donde entra en juego la economía circular, que ya ha pasado de ser un paradigma económico a posicionarse como la gran solución para acelerar el proceso de recuperación económica en Europa tras esta terrible pandemia. Prueba de ello es que el Plan de Recuperación de Europa, impulsado por la Comisión Europea y refrendado por el Parlamento Europeo, en el que se han implementado un presupuesto de 750.000 millones de euros para los Estados miembros, garanticen que sus economías y emprendan las transiciones ecológicas digital para ser más sostenibles y resilientes. A su vez, la industria del reciclaje ha logrado el compromiso de la Comisión Europea para que este Plan de Recuperación esté ligado al Gran Pacto Verde Europeo, un plan de acción para impulsar el uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía circular y limpia y restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. Centrándome ya en el programa de esta tercera edición de este encuentro y aprovechando la experiencia de las empresas recuperadoras en la gestión de residuos, uno de los pilares de la economía circular será fundamental para alcanzar con éxito este nuevo modelo económico.
Y por eso, en este tipo de eventos donde intercambiamos conocimientos y metodologías con distintas administraciones públicas, universidades y centros de investigación, desde FER nos gusta incidir en diversos factores que pueden acelerar o ralentizar este avance hacia la economía circular. Primero, es fundamental garantizar que el uso de los fondos del plan de recuperación por parte de los Estados miembros sirva para apoyar las cadenas de valor circulares que utilizan estas materias primas secundarias. Segundo, son necesarios objetivos de contenido de material reciclado en los nuevos productos para lograr mercados finales para las materias primas secundarias. Es decir, si no tenemos cabida a estas materias recicladas, no vamos a avanzar en esta economía circular, porque ya podemos tener técnicas y medios para reciclar cualquier tipo de material, que lo muy importante es que se incentive su consumo. Tercero, por otro lado, el ecodiseño. El ecodiseño es hoy por hoy la piedra angular para garantizar que los productos que actualmente se fabrican sean 100% reciclables. Y para todos aquellos productos para los que actualmente el reciclaje no es técnicamente viable, debemos empezar a olvidarnos de esos lugares llamados vertederos. Crear depósitos controlados y clasificados para estos productos inútiles hoy y técnicamente imposibles de reciclar por su diseño y composición, teniendo así perfectamente controlados para convertirlos cuando las tecnologías se vayan desarrollando y lo permitan en materias primas secundarias perfectamente reutilizables en la fabricación de nuevos productos. Y cuarto, y ahora me gustaría dejar la piedra en el tejado de las administraciones públicas, aún sabiendo que lo están haciendo, no deben tomar ningún relajo en ello y deben introducir rápida y progresivamente políticas de contratación verde que incentiven el uso de materias primas secundarias y además sirvan para crear empleos verdes. Eskerrik asko guztioi, etortegaitik eta edozein zalantza ero galdera baduzue, erantzuteko presna nauzue. Eskerrik asko darroi. Rektorain, Monika, topaketaren aurkezpena eta dolako izango dut programazioa. Eskerrik asko, José Ignacio, eskerrik asko, Jon. Bueno, como decía en su presentación el diputado José Ignacio Asensio, este año hemos querido reforzar el tercer encuentro de economía circular, porque si todos los años ha tenido sentido hacerlo, más si cabe este año, un año en el que si algo ha demostrado la pandemia, y así como bien han remarcado tanto el diputado como Jon, alineado con el Pacto Verde y con todos los planes de recuperación y resiliencia de los que continuamente estamos oyendo hablar, tanto a nivel estatal como los fondos Next, si algo han puesto de manifiesto es que la economía circular es uno de los vectores, es uno de los tractores, la columna vertebral de la transformación y la transición de los modelos económicos y de los modelos sociales, de cómo consumimos, de cómo producimos. En ese sentido, y alineado con este Pacto Verde y con este nuevo escenario en el que nos encontramos, hemos querido darle un giro y intensificar el encuentro de economía circular y hemos articulado un encuentro donde hemos pasado de ser jornadas de un día a ser tres días. A lo largo de los tres días vamos a poder contar con expertos de la temática, tanto nacionales como internacionales, que nos va a permitir reflexionar sobre los tres pilares que hemos considerado que son fundamentales, tal y como establece el New Green Deal. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las estrategias de acciones, tanto europeas como nacionales como locales? Para ello vamos a contar con la colaboración, entre otros, del Ministerio para la Transición Ecológica de España, al cual nos acompañará su subdirectora, Margarita Ruiz. Contaremos también con el presidente de Economía Circular, Ángel Fernández Omar. Asimismo, podremos ver y tener y conocer de cerca la apuesta que hace la Unión Europea, para lo cual nos acompañará María Rincón, que es la jefa de equipo para la economía circular de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Contaremos también con el Ministerio de Ciencia e Innovación. Nos acompañará la doctora Raquel Iglesias Esteban. Porque no olvidemos que cuando estamos hablando de economía circular, y así lo ha establecido el Pacto Verde, estamos hablando de la transformación de nuestras industrias en industrias circulares, verdes, digitalizadas. Estamos hablando del impacto que va a tener de la aplicación de todas las políticas ambientales y la consideración en los nuevos modelos que tenemos que desarrollar apoyándonos en la innovación. Para finalizar este primer día, donde analizaremos las principales estrategias, como decía, finalizaremos el día con las ponencias que realizarán el director general de Naturclima y el Centro Tecnológico CEIT, en el que desde la Diputación Foral de Guipúzcoa y de la Fundación Naturclima se presentarán cuáles son las hojas de ruta y cuál es el trabajo y las estrategias que se quieren seguir en Guipúzcoa, tanto en lo que
al impulso y a la apuesta ya clara y al acompañamiento de las industrias de GK Recycling se refiere, como a la hoja de ruta que prevemos diseñar en bioeconomía para los próximos años, elemento fundamental que es considerado en todos los paquetes de economía circular a nivel europeo. El segundo de los días, o la segunda de la jornada, nos centraremos en hablar de la economía circular y de la empresa, porque cuando hablamos de economía circular hablamos de administración pública, hablamos de empresas, hablamos de industrias, y para ello queremos aprovechar a ver cuáles son los modelos de aplicación, pero también mostrar los casos de éxito de Guipúzcoa. Como bien decía José Ignacio, la economía circular ya no es un paradigma, ya no es un futurible, es una realidad, es una apuesta de competitividad de la industria, es el necesario cambio de modelo de las industrias hacia nuevas industrias verdes, y en ese sentido Guipúzcoa, que lleva, y sus empresas y sus industrias llevan años trabajando en la materia, nos parecía que era este el foro adecuado para dar ese apoyo y esa visibilización y proyección tanto nacional como internacional a nuestras empresas, con objeto también de dar ese salto y esa repercusión de las empresas de GK Recycling. Contaremos en la apertura de la jornada con la Deya Godina, que es la presidenta de la plataforma de stakeholders de la economía circular europea y que a su vez es la fundadora y directora general de Circular Change, uno de los movimientos que aglutina todo lo que es el sector de la economía circular a nivel empresarial en Europa. Entre otras empresas guipuzcoanas que nos acompañarán estará Plastigau, Seigas, Bor, diversos centros tecnológicos como puede ser Tecnalia, la propia Universidad del País Vasco, como bien ha presentado el diputado y que nos hablará de sus experiencias y de esa propia aula de economía circular, y nuevas industrias como Cortés o Balabá Factory, Daeje y Castechea. Por último, el tercer día, y como decía, alineado con uno de los fundamentos del Pacto Verde, que es el empleo a futuro, los profesionales del futuro, nos centraremos en hablar del emprendimiento en verde, de los modelos actuales y futuros y de las estrategias de financiación precisamente para fomentar esa transición. Para ello nos acompañará como ponente invitado y hará la apertura de la jornada Petar Ostojic. Es uno de los mayores referentes a nivel europeo en materia de emprendimiento, en industria 4.0, y tiene más de 27 premios precisamente por la capacidad de desarrollar modelos de emprendimiento en economía circular. Asimismo, hemos querido también aprovechar esa tercera jornada también para dar visibilidad a todos esos jóvenes emprendedores en economía circular que tenemos en el territorio. Y para ello, y gracias a la colaboración del Foro de Emprendedores de ADEGI, que han querido colaborar también en este encuentro, podremos escuchar de primera mano las iniciativas que ya se están llevando a cabo en Guipúzcoa por jóvenes de nuestro territorio, como pueden ser las empresas IDOSU, Believing, Ecomodo, Actuite, diferentes empresas que lo que vienen a demostrar es lo que venía diciendo el diputado y la evolución que ha supuesto la economía circular en Guipúzcoa. No olvidemos que cuando constituimos GK Recycling en el año 2016 con apenas 15 empresas, en este momento GK Recycling lo constituyen 75 empresas consultoras, muestra de lo que precisamente decía el diputado, que es la evolución que está teniendo la economía circular y la apuesta clara que están haciendo las industrias y las empresas del territorio por la transformación de las industrias convencionales y alinearlas a lo establecido en el Pacto Verde. Gracias. Bai, ta orain, galdera baldin badaude edo zerrez. Bueno, ba gonbitea egiten dizuet denoi eta bereziki zuei komunikabidei. Nik uste dut izango dela, bueno, hirugarren topaketa da, baina hirugarren topaketa berezia, konsolidazioa da, kongresu honen konsolidazioa da. Ia 250 inskripzio dauzkagu ja, izugarri izan da, eta oraindik aste bat falta da. Enpresa, ikusi duzuen zenbat enpresa parte hartuko duten, ja, ez dago lekua, baina bueno. Ikusiko deu nolako bidea hartu duten, bai gure industria eta bai kanpoko industriak,
ikusi duzuen bezala baita ere, punta-puntako adituak eta punta-puntako enpresak egongo dira kongresu honetan, eta hori, konbitea zabaltzen dizuet kongresuan egoteko. Ustet oso interesgarri izango dela, eta gure etorkizuna zirkularra izango da, edo bestela etorkizun hori bestelako izango da, ez da zoriontxo izango. No, decía, para terminar, que os invito a todos los medios de comunicación a que, bueno, pues hagáis el seguimiento que consideréis oportuno, pero creo que tenemos tanto expertos como empresas punteras en este ámbito. Creo que están tomando una posición, están haciendo unas apuestas de futuro enormes, con valentía, en situación de incertidumbre, haciendo inversiones y cambiando. Lo ha explicado perfectamente John y, por supuesto, Mónica, lo que son los cuatro puntales de la economía circular, desde el ecodiseño, todo el tema relacionado con el ciclo de vida de los productos, etcétera, etcétera. Venís de una situación difícil, evidentemente, pero viniendo de una situación difícil, hacer estas apuestas de futuro, la verdad es que tiene un mérito extraordinario, pero es posicionarte en el futuro. No esperar a que las cosas pasen, sino ser tú el actor para que las cosas sucedan. Y en ese sentido, la economía circular tiene mucho de eso. Tiene mucho de posicionarte en el futuro, dar ese paso. Somos país industrial, somos modestos, no presumimos, pero sí queremos trabajar en el futuro. Yo creo que nuestra industria lo demostró en la salida de la crisis del 2008 y lo está demostrando, aunque no seamos conscientes hoy de los posicionamientos que estamos tomando a futuro. Y por tanto, creo que es un congreso donde se van a poder ver o se van a poder intuir este tipo de posicionamientos, y qué mejor que hacerlo con los actores que lo estáis haciendo, John, lo voy a personalizar en ti. Y la verdad es que, como decía al principio, y vais a perdonar que lo diga así, una enorme satisfacción para esta dirección. Mónica, eskerrik asko, John, eskerrik asko benetan, eta esan bezala, aderruko astean ikustegian. Mila esker denoi.